torne a la ruta, a recórrer castells i a escoltar històries de princeses i cavallers. M'agrada imaginar com serien aquestes lluites, amb honor però sense pietat. Hombre, Ju! Hola, com està? So! ¿No? Lo primero que tienes que hacer con la espada es enfundarla. Hay un refrán español de las espadas españolas que dice lo siguiente. ¿Qué? No me saques sin razón y no ven vaines sin honor. Ah, vale, vale, vale. ¿Sabes que en Villena celebramos unas fiestas del medievo? Ah, sí, 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 yo he oído de eso, sí. Durante 3 días las puertas del mundo de la hada se abren y los antiguos caballeros medievales, las hadas, los dragones, los duendes invaden Villena y todo el barrio se inunda de ese espíritu medieval. Esto es súper guay, ¿no? Lo que te voy a enseñar es a manejar una espada. Pero antes tenemos que subir ahí arriba. Créeme, será un buen entrenamiento para la espada. Vamos. Vale, vamos. Jóvenes e impacientes, siempre igual. El castell de la Talaia el va construir l'imperi almohade a finals del segle XII com a refugi per a la població musulmana de Villena. Després de 3 llargs setges, el rei Jaume I va conquerir el castell l'any 1240 i, un cop signat el Tractat d'Almirra, el senyoriu de Villena va passar a formar part dels dominis de la família Manuel, primers senyors feudals. Venga! Però, maestro, maestro, esto es muy alto, ¿no? Hombre, tiene que ser muy alto. Estamos en el punto más alto de la ciudad de Villena, la cual es capaz de controlar todo este valle. Pero aún vamos a subir un poquito más. Ah, esto es nada. Estamos justo en el centro de 4 provincias. Lo que ves allí enfrente, aquella población que ves allí entre las montañas, aquello es Yecla. ¡Hola, Murcia! Justo allí, debajo de aquellos molinos, está Caudete. Estamos viendo Castilla-La Mancha. ¡Hola, Quijote! La provincia de Albacete. Y esa montaña que ves por allí, justo detrás de esa montaña, está Fuente la Higuera. Y estaríamos en la provincia de Valencia. A Valencia, sí. ¡Buen día, Valencia! Y ya por aquí tenemos Alicante. Alacant, sí, Alacant importante. Y Villena está justo en el centro. Eso es lo bueno que tenemos de vivir en Villena. Así tenemos de todo un poco. Tenemos la paella valenciana, el arroz caldoso de Alicante, el monje de Murcia y el gazpacho manchego. O sea, lo tenemos todo. Este lujo, ¿no? Este lujo, buen lugar, sí. Pues una cosa, que ya tengo portada eso y, maestro, me tienes que enseñar un poquito cómo usarlo, ¿no? Primero te enseñaré, como digo yo, no te voy a enseñar a ser caballero, te voy a enseñar a manejar la espada. Vale, eso sí. Ser caballero lo harán tus acciones. Dependiendo cómo te portes o cómo actúes, serás caballero o villano. Un nou repte. ¿Seré capaz de estar a la altura? Los 3 personajes que ves aquí corresponden a 3 épocas doradas de la esgrima en Europa. ¿Ves a aquella muchacha de allí con una espada? Lleva una espada y un broquel. La héroe Mulan. El equivalente, podríamos decir. El compañero que ves en medio pertenece a las grandes casas nobles de Europa. Y como ves aquí arriba de todo, tenemos a un hidalgo del siglo de oro de español. Ay. Ponte la careta de esgrima. Y ahora tengo que hacer algo. Baja las manos. Tengo que hacer algo que se le haga a todos los alumnos. ¡Ah! ¿Te ha pasado algo? ¡Un mosquito! Exactamente. Tienes que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo, la mayor protección que tienes es la careta. Vale, vale. ¿Por qué te he golpeado? Para que sepas que es lo más protegido que tienes. Ahora, lo más importante, el desafío, es que elijas a uno de mis alumnos y combatas con ellos. No, pero de verdad, no, pero son profesionales. La esencia de la esgrima antigua es enseñar lo que sabes a otros. Vale. Así enseñar, es que... Enseñar, ¿vale? Pues, Mulan, que somos amigos. Vamos. Muy bien. Saludo. ¿Qué es eso? Saludo. Nosotros saludamos así. Adelante. No me mata. ¿Cómo es, tío? Sí, touché.